El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para con su luz y con su gracia descubrir su invitación a través del Evangelio que leeremos y después vamos a meditar. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: "Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar". Los discípulos se miraban perplejos unos a otros porque no sabía de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: "¿De quién lo dice?". Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: "Señor, ¿quién es?". Le contestó Jesús: "Aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar". Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: "Lo que tienes que hacer, hazlo pronto". Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su encargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir". Simón Pedro le dijo: "Señor, ¿a dónde vas?". Jesús le respondió: "A donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde". Pedro replicó: "Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti". Jesús le contestó: "¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces". Palabra del Señor. Nos aproximamos ya al inicio del Tríodo Pascual y encontramos en la narración del Evangelio momentos que van entonces en torno ya a esta celebración. Nos presenta hoy el Evangelio de San Juan un momento de intimidad de Jesús con los discípulos en torno a la mesa. Un diálogo profundo en el que el Señor les está revelando lo íntimo de su corazón. Es un momento entonces de intimidad y de cercanía con el Señor, que precisamente en esta celebración de la Semana Santa nos tuviéramos que dar el tiempo cada uno de nosotros. Ciertamente, todo el año es un momento propicio para entrar en cercanía y en intimidad con el Maestro, pero especialmente en esta celebración de la Pascua del Señor, tengamos entonces la valentía, la decisión para entrar en un momento de oración profundo con Cristo y preguntarle, dialogar con Él: "Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te voy a servir? Ayúdame a ser cada día mejor". Que sea uno de los propósitos en esta Semana Santa. De veras, que cada uno de nosotros se esfuerce por algún momento del día o de esta semana tener un momento profundo de oración con Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.